Queridos hermanos, queridas hermanas, nos estamos preparando ya para celebrar en la vida de la Iglesia el misterio del amor, el misterio del amor de Dios. Estamos próximos a los días santos, en donde desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección estamos no solo recordando, sino queriendo asimilar la entrega total de Cristo, la entrega total de Dios a nuestra vida. Nos hemos acercado lentamente a través de esta cuaresma para tratar de entender, más que de entender, de contemplar, el amor no se entiende, de contemplar la pasión y muerte del Señor como un misterio de entrega total, de amor, y para contemplar también e identificarnos con su triunfo sobre la muerte. Es entonces, pues, la celebración de la entrega y de la vida. El Jueves Santo, Cristo entrega su Eucaristía, lava los pies, se entrega a nosotros lavándonos los pies. El Viernes Santo desde la cruz nos habla de la entrega total, de la pasión y de la muerte, que es un signo de amor. Y el sábado, en la vigilia, celebramos la luz de Cristo resucitado, que tiene que disipar las tinieblas del corazón y de la mente. ¿Cómo nos hemos preparado para este tiempo? La cuaresma, decíamos, ha sido un tiempo de reflexión, de oración y de compartir con quien lo necesita el ayuno solidario. Algunos todavía tienen por ahí sus ahorritos para compartir con los más pobres, para compartir con el hermano, para compartir también con aquel que sufre o está solo. A lo mejor no es el dinero, a lo mejor es el tiempo, a lo mejor es el cariño, a lo mejor es la preocupación y la cercanía con el otro. Hay que compartir. Nos hemos preparado en la reflexión de la palabra de Dios, que nos ha ido acercando a celebrar este misterio en los días santos. Nos hemos preparado con una actitud de oración aún en familia. Las parroquias han ofrecido de distinta manera lo que llamamos subsidios, materiales, folletos, trípticos, hojitas. Todo eso ha sido con la finalidad de que podamos preparar nuestra vida a celebrar y vivir el misterio de la Pascua, no solamente los días santos, sino la vida, en la vida misma, en la vida ordinaria de cada día, a proyectar lo que vamos a celebrar. Por eso es importante entender lo que celebramos. Por eso es importante tener el corazón dispuesto a esta celebración. Por eso es importante la reflexión, la oración y el sentirnos hermanos, solidarios, porque de esa manera estamos abriendo las puertas al amor y entonces podremos triunfar con Cristo, porque el amor triunfa sobre el mal, el amor triunfa sobre el odio, el amor triunfa aún sobre la misma muerte. Bien, eso ha sido la preparación de la cuaresma. Pero ¿cómo vamos ahora en este tiempo de pandemia a vivir estas celebraciones? Nuevamente, tenemos que reconocer que no esperábamos estas circunstancias, que estas circunstancias son nuevas. Hace un año esperábamos que ahora pudiésemos celebrar igual que antes, pero las circunstancias no son las mismas. Eso debemos entenderlo. Los contagios siguen, las muertes siguen. Nos sentimos a veces, tal vez un poco más seguros algunos por la vacuna, pero no están todos vacunados. Ni siquiera todos los adultos mayores, aún faltan muchos por vacunar, que están en condición vulnerable. ¿Cómo cuidarlos? Yo creo que la primera responsabilidad que tenemos con Dios es agradecer la vida. Y la vida se agradece cuidándola.
La vida se agradece poniéndola al servicio de los demás. Esa es la mejor manera de alabar y agradecer al Señor. Alguien podrá decir, pero yo quiero estar ahí presente. Tenemos que estar presentes ante Dios, y a Dios se le alaba en espíritu y en verdad en todo espacio. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos estas condiciones? Pues vamos a celebrar ciertamente de manera presencial, de una forma limitada. Tenemos que limitar la cantidad de personas que podrán estar en los templos. No se preocupe, no todo el mundo puede, pero eso sí, si no todo el mundo puede presencialmente en el templo, todo mundo puede en el templo de su casa, en su hogar. Hágalo un templo cada hogar. Que cada hogar sea un espacio de oración, de celebración y de encuentro con el Señor en este tiempo. Eso será una celebración junto con toda la comunidad reunida en la parroquia, en la catedral o en los distintos templos, pero sobre todo será una celebración en donde prepararemos la fiesta de la Pascua como verdaderos hermanos, cuidándonos unos a otros. Y aquí, en donde sea posible reunir gentes, tendremos que guardar los protocolos que nos dicen sana distancia, limpieza, limpieza de las manos, limpieza sanitizadora del espacio. Son los protocolos que tenemos que respetar y obedecer, porque de esa manera no solo nos cuidamos a nosotros, sino que cuidamos también a quienes necesitan ser cuidados, nuestro prójimo. Si amamos al prójimo, lo tenemos que cuidar. No basta el orgullo y la autosuficiencia. Yo ya estoy bien, a mí ya me pasó eso, a mí ya no me va a pasar nada. Yo tengo mucha confianza en Dios. Está bien que tú tengas confianza en Dios para ti, pero tienes que cuidar por esa confianza en Dios a tu prójimo. Por eso participaremos, pues, de esas maneras, a través de los medios masivos de comunicación, a través de las plataformas digitales. Infórmense quiénes son los que están transmitiendo estas celebraciones, estos actos litúrgicos. Infórmense de los horarios y hagan algo, que en su casa en estos días se ve algún signo de la importancia que tiene la Semana Santa para nosotros. El Domingo de Ramos, yo les sugiero que pongan unos ramitos en la puerta, que pongan un ramito en la puerta, porque ahí de alguna manera querrán decir, también nosotros queremos alabar al Señor, queremos reconocer que Él es el que tiene que entrar a nuestra vida y a nuestra casa. El Viernes Santo, una cruz sobre la puerta, una pequeña crucecita de madera, de dos tablitas, una cruz de dos leñitos abajo, con las flores abajo. El Jueves Santo es importante que en casa haya un momento de fraternidad, que estén todos reunidos, que en casa, además de que el Viernes Santo pusieron también el crucifijo, el jueves pongan un pequeño altar con unos panes que nos recuerdan la Eucaristía, y pongan también una toalla, algo con agua, para recordar que tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Ojalá que en algún momento los padres o los hijos se lavaran los pies y antes se pidieran perdón si han estado divididos, si han tenido conflictos, si ha habido dificultades. El amor se manifiesta de una manera especialísima en el perdón, en la reconciliación. Y el sábado es el día bautismal. Hay que recordar nuestro bautismo. Pongan el agua, el cirio que nos recuerda la luz de Cristo, y desde la catedral daré la bendición a todas las casas que tengan su cirio y su agua ahí.
Recuerden que el agua nos habla de la limpieza y necesitamos no solo la limpieza en el hogar y en el cuerpo para sentirnos bien, es importante, pero necesitamos sobre todo la limpieza en el corazón. Hermanos, pues estas son las indicaciones que yo quisiera que se siguieran durante este tiempo. Estos días serán también de oración, de reflexión, de compartir con el necesitado, de preocuparnos y sobre todo de fortalecernos para continuar en el camino de la vida nueva, la vida de Dios, la vida que nos anima, la vida que nos sostiene, la vida que nos da ánimo y esperanza. Y esa vida de Dios tiene que vivirse todo el año, toda la vida, toda la semana, todo el día, todos los días. Estos días son privilegiados porque nos invitan a llenarnos del amor de Dios al contemplar su pasión, su muerte y su resurrección, y a llenarnos de esperanza y de ánimo para animar a quienes se sientan tristes, a quienes se sientan solos, a quienes se sientan agobiados, que siempre encuentren en el cristiano el ánimo, la fortaleza y la solidaridad para que caminemos juntos y para que hagamos de nuestra vida una luz que ilumine a otros, para que hagamos de nuestra casa un hogar, no solo una casa, un hogar en donde se sienta el fuego del amor y donde haya integridad, unidad, reconciliación, esfuerzo conjunto por seguir al Señor. Y sobre todo que entre todos hagamos una sociedad unida, no dividida, una sociedad preocupada por los más necesitados, una sociedad que avanza hacia su propio desarrollo, porque todos nosotros hemos descubierto que somos hermanos y que no podemos excluirnos ni dañarnos, y que se disipen las sombras del crimen, de la violencia, de los enfrentamientos y de todo aquello que sea contrario al amor de Dios, porque para amarnos y para enseñarnos a amar, Jesús se dejó crucificar, porque para que vivamos una vida nueva, Él ha resucitado. Que Dios los bendiga a todos.